Tengo problemas con mi esposo y eso me roba mucha energía. Y sí, es verdad, es cierto, cuando tenemos problemas con el esposo, parece que se nos acabara el mundo. Y entonces, hoy me gustaría decirte lo que no debes hacer cuando tienes problemas con tu esposo. ¿Usted quiere saber qué no debe de hacer cuando usted tiene problemas con su esposo? Tener problemas en la vida creo que es parte de la vida, o sea, la vida viene con la aflicción, la vida viene con los problemas. Entonces, vamos a utilizar este libro porque realmente reprogramar, realmente romper maldiciones generacionales. ¿Sabes por qué tienes problemas con tu esposo? Porque tú te casaste con un problema ancestral. Tú lo escogiste y no sabías que era un paquete chileno. Yo no sé, porque uno conoce el novio, pero el esposo, espérate un momentico, iban empezando a sacar los trapitos, se visten de príncipe y tú te vistes de princesa, engañas, mientes, te disfrazas y después sale la bruja malvada y después sale del príncipe, sale el sapo que se convirtió en rana. Entonces, todo esto es porque nosotros escogemos, ay, tengo que comprar el espejo. Cuando tú escoges a tu esposo, hoy escribí una frase en el grupo, no recuerdo cuál fue, pero más o menos, tienes en tu casa lo que a ti te hace falta. Esa fue la palabra que escribí. No recuerdo, mira, no sé si de pronto alguien en el grupo me puede decir qué fue lo que escribí. Tienes una gran necesidad de ser necesitada. Tienes una adicción por ese hombre, porque ese hombre te cubrió unas necesidades, te casaste, yo pienso que desde que te casaste, lo que no puedes ver en tu casa, lo que tú no puedes ver con tus ojos, porque es inconsciente, lo tienes en tu casa. Gracias, Valeria, tan linda. Te agradezco mucho, me ayudas muchísimo con esto. Eso mandaste. Ese es. No tienes, ahí lo voy a escribir acá. Lo que no puedes ver, lo que no puedes ver en tu casa, lo has de tener. Cuando tú elegiste este hombre, tú lo elegiste mal. Tienes problemas con tu esposo y eso te roba energía. Porque tú estás adicta. Tú tienes una adicción al dolor, al sufrimiento. Más que al dolor, es al sufrimiento. Entonces, tú tienes en tu casa lo que no puedes ver con tus ojos normales, lo tienes en la casa y ese es el reflejo de lo que tú tienes adentro. Entonces, yo voy a abrir, a ver, voy a leer algo acá, les voy a leer, vamos a leer esta parte. Deme un segundo. Neuronas espejo. El mejor reflejo que nosotros podemos tener es el esposo. Ese es el mejor reflejo, porque yo me veo en él. Ese es el mejor reflejo. Entonces quiero que leamos en el capítulo, perdón, en la página número 67. Quiero que sepas que los problemas que tú tienes con tu esposo es el reflejo de ese dolor o de ese sufrimiento que tú cargas desde hace antepasados. Pero para eso es necesario entender las neuronas espejo. Para hablar de un problema, tengo que entender cómo funcionan las neuronas espejo. Y ahorita, al final, lo que no debes hacer cuando tienes problemas con tu esposo, eso te voy a dar unos tips. Te voy a dar unas
unos secretos, secretos. Es un secreto. Na, 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 na. Te va a dar secretos. ¿Usted quiere secretos? Primero. A ver, lo vale. Neuronas espejo. El sistema de neuronas espejo en el ser humano. Ya vamos a desligarnos del esposo. Vamos a entender las neuronas espejo. El sistema de neuronas espejo es lo mismo que un sistema reflejo. ¿Sí? Estas neuronas se activan en el preciso instante que ejecutas una acción o aún cuando observas esa acción en el otro. Entonces, nosotros en la cabecita tenemos unas neuronas que nos sirven como un espejo y nosotros reaccionamos a los movimientos del otro. Si el uno hace así, usted también hace así. Si yo me siento acá y hago así, entonces usted de manera inconsciente también hace así. Si yo me recuesto, usted de manera inconsciente se recuesta. Si yo estoy triste, porque Valeria, yo tengo muchos problemas con mi esposo, Valeria. Ay, Valeria, estoy tan triste. Y Valeria me mira y dice, ay, qué pesar, María Imelda. Me da mucha tristeza que usted esté triste. Entonces, te pones triste conmigo porque tienes neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo es un sistema reflejo. Estas neuronas se activan en el preciso instante que ejecutas o una acción o cuando observas la acción de la otra persona. Entonces, tu esposo tiene unas acciones, unos movimientos corporales, cualquier palabra, y a ti inmediatamente se te activan esas neuronas espejo. Entonces, reaccionas ante eso porque es normal, biológico, y esas neuronas espejo son necesarias para nosotros poder adaptarnos al mundo. A ver, me gustaría, Valeria, si me haces ese favor, no, Valeria no está, no sé, me pones el link en la escuela cuántica mía, mi equipo hermoso de trabajo, si me puedes poner el link en el grupo. Bueno, entonces, ten en cuenta que las neuronas espejo son mayores en el cerebro de la mujer. Escríbame eso, a Ada, o escríbame eso, Viviana. No sé si están acá o si van a ver la grabación. Es muy importante que escribas esto. Ten en cuenta que las neuronas espejo son mayores en nosotras las mujeres que en el hombre. El hombre no tiene tanta cantidad de neuronas espejo. Por esa razón, nosotras somos más emocionales. Y también el link de poner el link de este taller en el grupo para que lo tengan ahí. Ok, entonces, el sistema de neuronas del espejo es lo mismo que un sistema reflejo. Estas neuronas se activan en el preciso instante en que ejecutas una acción o observas esa misma acción en el otro. Ten en cuenta que las neuronas espejo son mayores en el cerebro de la mujer y actúan de una forma diferente tanto en su cerebro como en el de los hombres. Va a esperar para que tú puedas escribir eso y no hablar tan rápido y no estresarte con mi ansiedad de querer entregar toda la información rapidito. Me voy a tomar el tiempo de que escribas. Si hoy solamente entiendes, tú tienes problemas con tu esposo porque tú tienes problemas internos.
por eso tienes problemas con el otro. El día que tú sanas tus programas, tus reflejos, el otro es simplemente un reflejo. Y entonces, claro, te roba energía. ¿Por qué? Porque tú eres adicta al sufrimiento. ¿Por qué te roba energía cuando tengo problemas con el esposo? Porque tú eres una adicta al amor. ¡Ay! Marimelda, me estás ofendiendo. Yo no soy ninguna adicta. Yo no tomo drogas. Yo no tomo ningún licor. Solamente es mi esposo con el que tengo problemas. Por eso, mi amor, usted es su esposo es la adicción. Nosotras, y hablo por mí también, yo era adicta al amor. Yo era una mujer que amaba demasiado. Es más, la adicción no se cura. Es como un alcohólico anónimo. Entonces, en lugar de tener la botella del alcohólico, nosotras tenemos al esposo. Y entonces, como usted es adicta al sufrimiento, tiene su bella y hermosa botella empaquetada en un hombre que le roba toda la energía, pero es porque usted es adicta al sufrimiento y su esposo es simplemente un reflejo de unos programas y de unas creencias que usted tiene. Eso lo explico en este libro, pero para eso lo estamos... Ok. Entonces, ¿cómo lo arreglamos, Valeria? Educándonos. Acuérdate que cuando yo entiendo que si yo tengo unas neuronas espejo, el otro, cuando el otro alza la ceja, yo veo en el otro, es mi programa. Cuando el otro habla, yo reacciono de acuerdo a mi programa. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Creando conciencia, dándonos cuenta, aprendiendo, aplicando la técnica AA. Marimeldi, ¿cuál es la técnica AA? La técnica AA es aprendiendo nuevos conocimientos como esto de que tenemos un sistema de neuronas espejo, que nosotros tenemos más neuronas que los hombres, nosotros somos más emocionales que los hombres, nosotros hablamos más que los hombres. El hombre, nosotros hablamos 30.000 palabras, los hombres hablan 15.000. Nosotros las emociones son más a flor de piel, los hombres son más tranquilos, no tienen tanta emoción. Entonces, cuando yo aprendo a entender esto, si un hombre, ahorita te voy a dar algunos tips, pero entonces con la técnica AA, ¿cuál es la técnica AA? Aprende nuevos conceptos como neuronas espejo y aplica la información aprendida con el mejor maestro que tienes en tu casa, que se llama tu esposo. Tu esposo es el mejor profesor, porque por sus frutos los conoceréis. Tu esposo es exactamente el fruto que tú tienes dentro de ti. Y lo escogiste tal cual lo necesitabas, porque iguales se atraen. Porque nosotros somos energía, nosotros somos vibración y usted lo atrajo exactamente la pareja perfecta por las necesidades que tenían. Los dos tenían esas mismas necesidades y los dos encajaron perfectamente. O sea, una mujer normal no se casa con un alcohólico. Una mujer normal no tiene un hombre mentiroso. Una mujer normal no tiene un hombre infiel. Una mujer normal tiene un hombre normal. Solamente una loca se consigue un drogadicto. Solamente una loca se consigue un mentiroso. Solamente. Entonces, encajó la adicción, encajó el problema, encajó. ¿Por qué? Hablando neurobiológicamente, él te hace sentir los mismos bioquímicos que tú sentías cuando eras niña. Tú te casaste con una necesidad. Por eso es que te roba la energía, porque es una adicción. Entonces, ¿cómo lo arreglamos con la técnica AA?
¿Cuál es la técnica AA? Aprende estos conceptos. Entonces vamos a seguir aprendiendo. Ten en cuenta que las neuronas espejos son mayores. Además, mira esto tan importante, Valeria. Además, reflejan el comportamiento del otro y están ligadas a la capacidad cognitiva del cerebro y la vida social. O sea, que las neuronas espejo, si nosotras estamos en depresión y si nosotros estamos con baja de energía, el área cognitiva del cerebro se tapa. ¿Por qué? Porque las hormonas del estrés, las hormonas de la rabia, las hormonas de todo ese dolor, nos tapan el área cognitiva. Entonces ya no podemos razonar y ya no podemos pensar con lógica y nos metemos en una depresión. Ah, ya entiendo. Entonces, la empatía y la imitación del ser humano se dan gracias a estas neuronas. Nosotros reaccionamos. Por eso es que un ejercicio que les voy a recomendar es que ustedes, cuando llegue su esposo, lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Feliz, bendecida y agradecida. Estoy tan contenta. Y él llega con cara de cansado, si es que llega, o te hace un gesto y usted lo mira sonriendo. No reaccione a los gestos de él. Lo que no debes hacer cuando tienes problemas con tu esposo es no reacciones a los gestos de él. ¿Por qué? Porque como una miquita, como un animalito, si él se ríe, apuesto que si yo me estoy riendo aquí contigo, tú te ríes. ¿Sí o no, Valeria? Hola, ¿cómo estás? Y fíjate, haz el ejercicio. Si tú te ríes con una persona, la persona en la calle se sonríe contigo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y si yo salgo así, hola, buenos días, ¿cómo están? Eso se transmite. Y entonces Viviana va a decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Pero si yo llego, ¡ay! Entonces Viviana ahí mismo también arruga la cara. Ustedes no se han observado cuando ustedes hablan con una chismosa, que la chismosa llega y dice, imagínate, vení, que te voy a contar. Y uno ahí mismo pone cara de chismoso y sube los ojos. Entonces, un tip, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Vuelvo y lo repito para que lo escribas, mujer. No hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Boquita cerrada. Y cada que usted lo mire, porque usted va a ser la del dominio y del control. Él no, porque él no está aquí en la escuela. Nosotras las mujeres de la escuela somos las que tenemos el poder, el dominio propio, la voluntad y la berraquera. Él no, dejémoslo a él quieto. Marimelda, pero es que no puedo dejarlo quieto porque él me grita. Porque él me dice que yo soy... Pra. Usted no va a reaccionar a él. Ya le enseñé en otra clase. Las piedras y los palos te pueden quebrar los huesos, pero tus gritos no podrán herirme a menos que yo lo permita. Y cuando te vaya a gritar, le dices, para. A partir de este momento, no permito que me grites más. Yo ya soy una mujer madura, yo ya soy una mujer responsable de mi vida y en este momento no permito que me grites más. Y se queda mirándolo a los ojos. Y se queda bien seria, aunque esté temblando por dentro. Pero usted le muestra firmeza y se pone derecha. Usted no me va a andar así. No, usted me va a andar derecha.
Y si ve que le va a dar por hablar, usted coge el agua. Y la toma. Porque según la ciencia, las neuronas espejo, nosotras tenemos más neuronas espejo, nosotras tenemos más capacidad para hablar, nosotras hablamos hasta por los codos, por aquí me salen palabras, por aquí, por los ojos, por el pelo, por las greñas, y entonces, ah, sí, es que usted me dice, y yo me acuerdo lo que usted me hizo, y tenemos una memoria, y ahora, bla, 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 bla. Y decimos cosas que no debemos decir, calladita me veo. Ay, se me dañó esta uña. Calladita me veo más bonita, entonces me tomo el agua. Y voy a aplicar la técnica AA, que es aprende lo que te estoy enseñando hoy y lo vas a aplicar ahora. Ahora entra tu esposo y tú, así estén enojados, lo vas a mirar y te vas a reír. Marimar, es que no puedo mirarlo y reírme porque estoy muy ofendida, porque me... Calladita, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. A domar esa bruja que usted tiene adentro, a domar esa bruja malvada que usted tiene adentro, porque la bruja malvada es usted. Él es el reflejo suyo. Una bruja se consiguió un sapo. Entonces se va a educar primero. Y se va a reír con él. Ay, es que no me sale la risa. Es que cuando lo miro con ojos de que lo voy a matar. Es que cuando le hablo le pego un grito. Es que cuando me habla le hago así. Es que si hubiera y pasa, yo me volteo y lo ignoro y no lo llamo y no le contesto y no me acuesto con él, ah, y tampoco le doy comida y no le ofrezco nada. Ay, Señor, ayúdame con estas mujeres, por Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu para que esta mujer entienda que ese esposo es su mejor maestro y que ese esposo es simplemente el fruto de los programas que ella tiene por dentro, porque la ley de la vida es la ley de la creencia, porque ella fue la que dijo, este es el que me gusta, este es el que me hace dar rabia, este es el que, el mentiroso, este es el infiel, este es el malvado, este es el que quiero, porque me hace sentir exactamente lo que yo sentí cuando era niña. Por eso, las que están haciendo los 15 pasos saben de qué les estoy hablando, ¿sí o no? Usted sabe de qué le estoy hablando, usted que está haciendo esos 15 pasos. Ok. Lo que no debes hacer cuando tienes problemas con tu esposo, mirarlo feo. Aprenda y aplique. Técnica AA. Aprenda y aplique. Repítase mentalmente, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada, nada, nada. Aquí en mi casa todos se saben esa oración porque yo me he educado y he educado a mi esposo y he educado a mi hijo y he educado a todo el mundo, y cuando yo veo que se está calentando como el ambiente, yo me tomo aire. Acuérdense, técnica 7-7, lo que no debes hacer es estar hablando como una lora mojada. Cierre la boquita, tome agua y dice la frase, la puede decir en voz alta. Dice, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Y termina con una sonrisa. Al principio finja, no importa. Y usted me dice, es que yo no soy hipócrita, no importa. Sonría,
las neuronas espejo del otro, usted es la inteligente. Usted es la que sabe que tiene neuronas espejo y que esas son las que mueven los hilos del otro. ¡Ay! Sonría. Lo que no debes hacer es mirar lo feo. No debes de hablar como una lora mojada. Lo que no debes hacer es recordarle que cuando tenías 20 años, que con el vestido azul y que te dijo y que te hizo y que... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Y es que a mí no se me olvida y ya lleva varias que le estoy contando. O sea, contamos y todo, todo lo que nos hacen, como nos miraron, que nos dijeron, ¡ay, señor! Pobrecito es mi marido, pobrecito tu marido. De verdad, pobrecito. A mí me da pesar, me da un pesar de ellos, porque es que es una bruja controladora, malvada, que quiere que él haga lo que a usted le da la gana. Y el pobre cuando habla y no le hace caso. Yo conozco mujeres así, yo las conozco, yo te he visto. Entonces, ok, vamos a ir mirando. Vamos a ir escribiendo lo que no debes hacer cuando tienes problemas con tu esposo. Hablar como una lora mojada. No lo debes de mirar feo. Por favor, usted cuando llegue su esposo va a aplicar la técnica, esta técnica que les voy a explicar y les voy a hacer este dibujo que lo vi. En mi imaginación, a ver si pueden entender este dibujo. Aquí está el observador. Aquí está el futuro y aquí está el ahora. Aquí está el ahora, aquí está el futuro. Y aquí está usted. Si lo ves, Vivi. ¿Lo ves, Vivi? Aplique la técnica IAO. Yo estoy colocando el número porque para que nosotros recordemos cuál es su intención. La intención suya es que su matrimonio funcione. La intención suya es que su matrimonio sea un matrimonio feliz. La intención suya es que usted tenga un desprendimiento emocional de su esposo, mas no una separación con su esposo, que es distinto. Mujeres, la solución no es separarse. Lo he vivido, ya me separé muchas veces. Ya me cansé de tanto divorcio. Ya me cansé de decir, es que si él hace eso, yo lo he hecho, se consigue otro. Esa no es la solución, mujer. Yo me he puesto a ver consejos que dan. Lo que no puedes hacer cuando tienes problemas con tu esposo es serle infiel, por favor, ojo, le estás metiendo sal a la herida. Lo que no puedes hacer con tu esposo es serle infiel, porque una mujer dolida, con baja autoestima, llena de resentimientos, enojada con el esposo, sale a la calle. Y lo primero que otro bobo le dice, qué mamacita como está de linda, y uno, ¿sí te parece? ¿En serio? Ay, porque mi esposo no me ve así. No, pero usted está muy linda, mi amor, entonces. Y resulta usted siendo le infiel al marido. Las he visto, las he visto, las conozco. Y me conocí en el pasado. Me conocí en el pasado. Entonces, pilas con eso, pilas con eso. Lo que no debes hacer con tu marido cuando estás enojada
es serle infiel. Hay muchas mujeres que dicen, ay, pero es que como usted no me mira, pero, mijito, yo todavía levanto, así yo esté vieja, no importa. Que yo todavía levanto, yo no estoy diciendo que yo no levanto, yo sí levanto, a mí me miran mucho. Soy una mujer muy atractiva de 55 años, pero sé lo que quiero. Y sé lo que quiero y tengo una intención clara de mi futuro. Entonces, yo tengo que actuar ahora como una persona madura y tener la técnica de autoobservarme, de observarme y poner la observación en ese plano arriba, como el billete del dólar que está aquí. Como el ojo que todo lo ve. Así, miren. ¿Dónde está el dólar acá? Ah, este es de $2. Mire, como este ojo. Así, esa es la imagen. El ojo que todo lo ve, el ojo que está viendo para poder diseñar el futuro que yo quiero. Para poder diseñar mi comportamiento. El de mi esposo no lo puedo controlar. Cosas que no debo de hacer cuando tengo problemas con mi esposo. Querer controlar las cosas a mi antojo. No puedo controlar las cosas a mi esposo. Gracias por esa oración tan linda, Vale. Apréndanse en esa oración, que esa oración para mí es bendita. ¿Qué cosas debo de hacer cuando me enojo con mi esposo? No lo mire feo. Practique la sonrisa. Y cuando él le hable, contéstele. No lo ignore. Cosas que no debo de hacer con mi esposo. No lo ignore, por favor. Mujer, madure. Usted está peleando es con todos sus programas ancestrales. Usted odia a su papá. Usted odia a los hombres. Usted odia a los hombres. Y pues, ¿qué más que se consiguió a ese bobo que también odia a las mujeres? Eso tiene un nombre, ese programa tiene un nombre. Espérenme, yo les digo cómo se llama el nombre, que estoy estudiando esa parte. No sabía que oh my God. Muchachas, miren, un cuaderno nuevo y ya lo voy a acabar. Yo soy una estudiosa, pero yo tengo que aplicar la técnica AA, aprendo y aplico. ¿Qué fue lo que Marimelda me dijo? ¡Hola, amor! ¿Y cómo estás? Muy bien, bendecida y agradecida, feliz, porque me acabé de entrar a la escuela y aprendí que las neuronas espejo y que entonces, no, entonces, ¿se acuerda que no puede hablar mucho? Porque a los hombres no les gusta que nosotras hablemos mucho. Calladita se ve más bonita, siéntese ahí. Y tome agua. No le diga, me voy a ir a parrandear yo sola. Me voy a ir porque hay otros que me miran. ¡Ay! ¡Bruta! Ay, ay, señor. Estas mujeres están locas. Ahí estaba viendo yo, es que consejos de mujeres, es que si mi marido me es infiel, me consigo otro y punto. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué ignorancia! Usted, mujer, vale, es infiel y enseguida la culpa la mata. Y viene ya como el rabo entre las patas, porque es que en el fondo de su corazón usted no quiere quedarse sola. Usted prefiere a ese hombre ahí que estar sola. Primero muerta que sencilla. Esto se llama, ya es una enfermedad, y no lo digo yo, es una enfermedad que se llama hombres misóginos, enfermos que odian a las mujeres y nosotras, que estamos con ellos, hay una violencia doméstica disfrazada. Entonces, claro, Vivi, entonces si tú eres una mujer que está aquí en la escuela, acuérdate del triángulo, tú ves el futuro de una mujer madura,
una mujer que controla sus emociones, una mujer que se está valorando, que está aprendiendo a controlar su lengua, que está aprendiendo a controlar su mirada, que está aprendiendo a controlar su sonrisa. Entonces, ahora, aquí en este momento, usted lo va a hacer, porque ya el pasado para usted sabe que lo que tiene hoy es el fruto del pasado. Pero ahora usted es una mujer educada y aplica la técnica AA, aprendo y aplico, y me y aplico la técnica intención, atención y observación, que viene siendo este triángulo. Para que no se te olvide, me gustaría que hiciéramos para la escuela este triángulo con este ojo acá, el ojo que todo lo ve, pero no es el ojo del dólar, es el ojo que cada una de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted se le roba energía, cuando usted tiene estrés, cuando usted tiene rabia, cuando usted se enloquece, se le tapa este ojo, se le tapa, entonces no puede ver y queda andando aquí a oscuras. ¿Sí entiende el gráfico, Viviana? Me gustaría que me dijeras si entiendes gráficamente esto, porque yo estuve como mirando, a ver, ¿cómo le explico yo a esta mujer que ella está aquí en este plano que es lineal, pero que nosotros no somos lineales, nosotros somos dimensionales? Y entonces nosotros vivimos en un triángulo. Y ese triángulo tiene un ojo que todo lo ve. Y cuando yo activo este ojo, mediante la respiración, la técnica 7-7, la técnica IAO, que es este triángulo, les voy a hacer un dibujo de este triángulo para que ustedes, quiero ponerle este triángulo con un dibujo aquí, así como este dólar. Entonces, aprendo a verme, aprendo a autoobservarme y entiendo que yo tengo unas neuronas espejo y que si yo miro cariñosamente a mi esposo, él, porque tiene neuronas espejo, me va a mirar cariñosamente. Que si yo me sonrío con mi esposo, él tiene neuronas espejo y me va a sonreír también. Y él va a decir, ve, ¿y esta qué le pasó? Y se maquilla y se arregla y se pone bonita. Yo no me peino, pero mi pelo está arreglado, está limpio. Yo ya me bañé, ya me vestí, ya me arreglé, que me arreglo así, con chores, pero yo estoy arreglada, yo estoy vestida. Yo no estoy como una chimoltrufia tirada en la cama, casi tirada enferma, para que él me mire por pesar. No. ¿Qué no debes de hacer? Tirarte en la cama. ¿Qué no debes de hacer? No arreglarte. Muchachas, son muchas cosas las que nosotros tenemos que entender. Entonces, esa enfermedad que se llama misógino, son hombres que odian a las mujeres. Y las mujeres que vivimos con esos hombres, también tenemos problemas. Yo esa adicción la viví hace 20... A ver, mi hijo tiene 25 años, hace 25 años, hace 20 años que yo estoy trabajando la adicción a los hombres, que yo estoy trabajando estos problemas y ahora vivo felizmente con mi esposo, es un hombre maravilloso y tengo una familia maravillosa. Entonces, ¿qué te quiero decir? La enfermedad se puede controlar. Porque en el momento en que yo me descuide y en el momento en que yo deje esta programación y este estudio, vuelvo a mi antes María Imelda. Por eso es tan importante tener conciencia de que esta es una enfermedad grave y que es una enfermedad para toda la vida, porque mi niña nunca va a crecer. No. Yo no sabía, Marimelda.
Yo pensé que mi niña crecía, no. Mi niña nunca va a crecer, siempre va a ser una niña. Pero como yo soy adulta y yo ya soy una mujer madura, las puedo entender, le puedo dar y le puedo apoyar y la puedo acompañar. Y por eso este programa no tiene terminación. Marimelda, ¿cuándo termina el 11-11? Yo, por mí, nunca. Porque el día que yo lo termine, ese día María Imelda se me pierde. Y yo no voy a dejar perder a mi mujer del futuro. Porque no quiero. Entonces, ¿te queda claro? ¿Cuándo nos graduamos? ¿Cuándo nos muramos? Porque ahí nos vamos a graduar. Porque vamos a estar. Imagínate, transformamos las emociones. Claro, yo también ahora sé que la quiero, amo a mi esposo y es lo que tengo que cambiar. Exactamente, perfecto. Bueno, mujeres hermosas, por aquí en. Ay, ay. Hola, Chaparro, ¿cómo estás? Porfis, ¿cómo estás? Bueno, por aquí, Valeria, bueno, listo. Vamos entonces a aprender a trabajar. Sí, lo sé, me olvidé de ella un tiempo y ahora estaba muy agresiva, ¿vio? Sí o no, Valeria, sí o no, Viviana, que la adicción y el alcohólico anónimo y la enfermedad es incurable. La enfermedad es incurable. Usted tiene que mantenerse alerta. Por esa razón, a las 11:11, yo tengo una cita conmigo. ¿Para qué? Para reprogramarme, porque esto es para toda la vida. Pero trabajo el solo por hoy. Solo por hoy. Ciclos de 24 horas. Punto. Total. Vuelves a lo mismo, por favor. Esto es muy importante. ¿Cuándo terminamos? Hasta que nos muramos y eso que ni muertas, porque muertas seguimos con el mismo programa y se lo dejamos a los ancestros, a las generaciones y bueno, eso es toda una historia que eso está acá. Bueno, mujeres lindas, las dejo para poder terminar esto. Que estén muy bien, chao. Chao. Claro, estaba muy agresiva. Así es, ay, chao.